Vale, la rompieron completamente en el video anterior y llegamos mucho antes de lo que creía la meta de likes. Así que pues me queda cumplir. Y no les voy a mentir, esta película es fácilmente mi favorita de todas las películas de Z, ya que maneja una estructura completamente novedosa. Presenta a uno de mis personajes favoritos y aunque suene loco, se preocupa por darle un verdadero trasfondo a todo lo que está pasando, cosa que es rarísima considerando que estamos hablando de Dragon Ball. Pero bueno, no dilatemos más la introducción. El día de hoy te voy a explicar por qué Dragon Ball Z, el ataque del dragón, es la película más infravalorada de Z. Yo soy Gramajo y empecemos. Pero antes, solo quiero invitarte a que me sigas en Instagram y aún más importante, en Twitter. En el último video de este mes, esta red social tomará muchísima relevancia por una sorpresita que les tengo. Así que mejor vayan a seguirme para enterarse antes de todos los demás. Sin más, muchas, pero muchas gracias por todo su apoyo y ahora sí, empecemos. Para que el video se entienda de la mejor forma, vamos a ir por puntos. ¿Qué les parece si empezamos con la historia? Nos ubicamos al parecer tiempo después de la derrota de Majin Buu. Gohan y Videl se encuentran protegiendo la ciudad como los Gran Saiyaman 1 y 2. Hasta que un anciano con cara de depravado amenaza con hacerse la automorición. Los héroes lo ayudan y este le advierte a Gohan que una gran amenaza se acerca y que el único que puede resolverlo se encuentra sellado en la cajita mágica que trae en la mano. Gohan, como es tremendo Neandertal, se lo cree y se lleva al viejito con los demás guerreros Z. Y como los demás tampoco sospechan de que un anciano con piel rosa y cara de consumidor de sustancias ilícitas les haya pedido que invocaran a Shenlong, pues lo hacen. Y finalmente logran abrir la caja, saliendo de esta el héroe legendario Tapión. Pero lo que no sabían es que el hecho de haberlo liberado podría causar el fin del universo. Como pueden notar, si bien la película no es la más original que existe, vaya que toma un camino distinto al de la mayoría de las películas de Z. Acá no es solo que un enemigo random llega a la tierra y ni modo, toca mandarlo al sol. En esta ocasión se tomaron el tiempo de armar una mini trama que desencadenará todos los eventos que sucederán. Y eso aún sin contarnos la verdadera historia que abarca todo el lore de Tapión. Pero bien, ya conocemos la historia principal, ahora veamos cómo es que esta se trabaja. Hablemos del desarrollo. Después de que Tapión fuera liberado de la caja musical, este se alejaría de todos los guerreros Z, aunque por el momento aún no sabemos el porqué. El anciano rarito convenientemente dejaría de aparecer, y tanto Trunks como Goten le llevarían comida a Tapión gracias a la admiración que le tenían, pero el valiente legendario solamente los ahuyentaba. Mientras esto pasaba, en la ciudad un monstruo que no contaba con la mitad superior de su cuerpo se encontraba haciendo destrozos, por lo que Gohan y Videl se enfrentarían a él, y gracias a la astucia del hijo de Goku y a la propia ocarina de Tapión, logran hacer que el monstruo huya. O por lo menos eso parece, ya que a lo lejos se puede ver cómo la silueta del viejo puerco se aleja entre las sombras. Después de esto, se nos muestra cómo es que Tapión sufre constantemente al tener que mantenerse alerta para que el demonio que tiene en su interior no salga. Los días pasaron y por más que Tapión le rechazaba la comida, Trunks seguía llevándosela. Hasta que una noche, el anciano pervertido llegaría a la guarida de Tapión tratando de quitarle la ocarina, pero esta caería en las manos de Trunks. El hijo de Vegeta tendría que decidir cuál de los dos desconocidos mentía, pero por la confianza y por el cariño que le tenía, se la entregaría a Tapión, por lo que el viejo se fue, y estos dos comenzarían una muy bonita amistad, en donde Trunks consideraría al guerrero valiente como su hermano mayor. Y gracias a esta misma cercanía, Tapión nos cuenta un poco de su pasado. Hace cientos de años, su planeta vivía en paz y armonía, hasta que un día los magos malignos de su mundo crearon a Hildragan, y este se encargó de destrozar todo aquello que se pusiera en su paso. Mientras Tapión le contaba esto a Trunks, este se dormiría, y la historia la seguiríamos con Bulma. Tapión seguiría contando que el demonio arrasó con su mundo por años, hasta que gracias a la ocarina y a la espada sagrada que les otorgaron los dioses, estos pudieron cortar a Hildragan. Y para asegurarse que no escapara, Tapión y su hermano se ofrecerían como sacrificio, guardando cada uno en su interior una mitad del demonio. Y por órdenes del líder de su mundo, estos fueron sellados en unas cajitas musicales, que con el fin de que nunca se volvieran a encontrar, fueron enviadas a partes distintas de la galaxia. Pero al parecer, el viejo mañoso, que ahora sabemos que es un mago, logró encontrar la caja del hermanito de Tapión, lo que significa que muy probablemente haya acabado con su vida. Bulma se percata de que Tapión, gracias a esta responsabilidad, no ha dormido en años, razón por la que crea una habitación muy parecida a la caja musical, permitiendo que Tapión duerma aunque sea por un momento. Pero esto claramente no duraría mucho, ya que otra vez la mitad inferior de Hildragan volvería a atacar, y esta vez Tapión no podría soportar la presión que ejercía el demonio, por lo que la otra mitad se liberaría, y así Hildragan finalmente volvería a la vida en su forma completa, empezando así por fin el combate entre los guerreros Z y el demonio gigante. Hay que admitir que la forma en la que la historia se desarrolla
desarrolla en menos de 50 minutos es magnífica. En ninguna otra película de la franquicia se había desarrollado tan bien una historia que es completamente nueva. No solo se quedaron con presentarnos las bases superficiales, sino que aprovecharon al máximo los conceptos y explicaron todo lo que se tenía que explicar de una forma increíble. Es que hasta se permiten tener subtramas, como la hermandad de Tapión y Trunks, respaldada por el tremendo lore del planeta del propio Tapión y Hildregan. De verdad, en cuestión de historia y desarrollo no tengo queja alguna. Para el limitado tiempo que tenían, aprovecharon cada minuto para mostrar todo aquello que se tuviera que mostrar, sin meter relleno innecesario como... Pero bien, ya hablamos de la historia y del desarrollo de la misma. Ahora toca hablar de los personajes, y sí, mi parte favorita. Empecemos por lo obvio, ¿está bien? Tapión es un bendito personajazo. En tan solo minutos demuestra por qué fue catalogado como el guerrero valiente. Tiene unos huevos y una forma tan directa de decir las cosas que me encanta. Todo el lore que tiene detrás es verdaderamente sólido. No solo tiene el peso y la responsabilidad de cargar con Hildregan, sino que constantemente se encuentra lamentándose por el destino que tuvo que pasar su hermano menor. Y ni siquiera puede olvidarlo, ya que tiene a Trunks enfrente, un niño con la misma actitud de su hermano y que para colmo está siendo el único que se preocupa por él, demostrándole confianza a pesar de que lo estaba ignorando. Muchos pasan por alto esto, pero el tipo, aún con los traumas que tenía, no dudó en que Trunks lo llamara hermano mayor. Tremendo temple hay que tener para que te llamen así sabiendo que tu hermano está prácticamente muerto. De hecho, hay una escena de él que me encanta. Cuando Trunks se encuentra mostrándole sus juguetes, podemos ver cómo es que Tapión se la está pasando bien, pero cuando ve cómo uno de los robots de Trunks se parte en dos, no puede evitar recordar el enorme peso con el que carga, demostrando que ni siquiera en los buenos momentos puede pasársela bien, ya que tiene una responsabilidad tremenda, y no se olvida de ello, ya que este en más de una ocasión pidió que acabaran con su vida, sabiendo que es la única forma en la que el demonio no podría atacar la tierra. ¡Dios, pero qué tremendo personajazo! Aquí no voy a negar que estoy cayendo un poco en fanatismo, pero es que por alguna razón Tapión me encanta, y en esta película por lo menos él se siente como el protagonista. Trunks también se luce mucho. Me encanta cómo el tema de que Goten siempre se la pase bien con Gohan afecte directamente a Trunks, aunque sí es medio cuestionable que el tipo haya confiado tan rápido en alguien que apenas conoció, pero considerando que tiene superpoderes y es muy difícil que lo secuestren, pues... se comprende. A mí, en lo personal, el personaje de Trunks niño en Dragon Ball Z me castra muchísimo, pero en esta película me dio muchísima ternura. Ya con respecto a los demás, la relación de Gohan y Videl se trabaja bien. Me parece muy lindo que trabajen como Gran Saiyaman ambos. Eso sí, había veces en las que Videl resistía más de lo que debía resistir. Parece que a Toei se le olvidó que solo es una humana, pero bueno, también son detallitos. Con respecto a los demás personajes, no les voy a mentir, no se desarrollan casi nada. De hecho, hay personajes que en toda la película no dicen nada y solamente aparecen en el momento del combate. Ya analizamos a los personajes. Toca hablar de un aspecto que sé que les encanta mucho. Hablemos de las peleas. A diferencia de muchas películas de Z, esta no gira en torno a las peleas. De hecho, solo hay dos. Y la primera de Gohan y Videl contra Hildregan fue demasiado corta. Solamente la segunda destaca, y es que fue un todos contra Hildregan. Gohan, Goku, Goten, Super Saiyajin 3 y Vegeta. Aunque lo chistoso es que Vegeta no apareció durante toda la película. Solamente llegó al momento de atacar a Hildregan, lo insultó como siempre y a los dos minutos fue vapeado. Ya saben, si Vegeta no sufre no es película de Z. Aunque tengo que admitir que esta vez sí se pasaron de obvios. Y también, hay un detalle bastante grande con dos personajes. Gohan y Gotenks fueron muy, pero muy nerfeados. Se puede ver que Gohan está usando su estado definitivo, por lo que obviamente es más fuerte que Goku en Super Saiyajin 3. Y Gotenks en Super Saiyajin 3 también es más fuerte que Goku en Super Saiyajin 3. Por lo que no tiene mucho sentido que no hayan dañado casi nada a Hildregan. Pero sabemos que la justificación es que en las películas de Z Goku siempre gana. Es por eso que le dieron el puño del dragón. Técnica que sí, está preciosa, está hermosa, está muy bonita visualmente. Pero de lo no tiene mucho, y tampoco es como que sea el gran cierre de la película. El dibujo del Super Saiyajin 3 sí se ve precioso, se ve hermoso, pero no tiene mucha lógica que este se haya mantenido en pie estando Gohan y Gotenks, los cuales eran más fuertes. Pero como dije, es una película de Z, así que pues ni modo. Eso con respecto a las peleas. Ahora vamos a unir dos puntos para que no hagamos tan largo el video. Hablemos del villano y del final. El concepto de Hildregan es muy simple y calcado. Un ser misterioso nacido de la energía negativa y maldad. Espera, ¿dónde había visto esto antes? Yo sé que, como dije en el video anterior, es una película de Z, pero eso no quita que tengan que hacer al villano un Majin Buu 2. Eso sí es algo que verdaderamente me desagrada. Pero tengo que admitir que, a diferencia de Yanemba, aquí sí se entiende por qué lo hicieron. Al final, Hildregan es un monstruo, un demonio que aterrorizó un planeta hace siglos. Es normal que sea una bestia con poder bruto y ya está. Aparte que para el contexto de
la historia, era imposible meter un villano con personalidad, ya que le robaría protagonismo a Tapión. Así que por lo menos, si bien el villano es un refrito, se entiende el por qué lo es. Ya hablando del final, no se los voy a negar, me parecía sumamente apresurado. Apenas nos acaban de mostrar la escena de Goku derrotando a Hildragan, y de la nada pasamos a ver a Tapión en la máquina del tiempo, a punto de retroceder 1000 años. O sea, what the fuck. Ni siquiera se explicó cómo es que Hildragan ya no va a estar en el pasado. ¿Cómo chingados arreglaron la máquina del tiempo? ¿A quién se le ocurrió la idea? ¿O qué opinaba Tapión acerca de eso? Aquí se saltaron todo eso y simple, Tapión, te vas al pasado. El gesto de Tapión dándole la espada a Trunks me encantó bastante. Aunque gracias a esto, Dios mío, hay gente que cree que la espada de Trunks del canon es la misma espada que Tapión, cuando no, no lo es. Y si se preguntan, no se sabe cuál es esa espada. Probablemente se la robó un cadáver y ya está. Y honestamente, el final sí se sintió bastante cutre, demasiado apresurado y con muchas cosas que cerrar. Pero al igual que en la película de Yanemba, se entiende que es por el formato de 50 minutos. Este tiempo no da para tanto. Y aunque el final no fue la gran cosa, vaya que lo demás sí estuvo bastante bien. Pero bueno, hay que concluir este video. Dragon Ball Z, el ataque del dragón, es un peliculón. Obviamente, aunque probablemente me funen por decir esto, es mejor que la de Yanemba. No deja que el espectador descanse en ningún momento. No cambia el ritmo, se mantiene constante y tiene una tremenda historia y lore detrás. Tal vez no tenga tanta comedia como las demás, pero vaya que maneja muy bien todos los aspectos nuevos que introduce. Si le tuviera que dar una calificación, sería en 9 Tapión sobre 10. Ese final tan raro le baja mucho el puntaje, pero sin duda es de lo mejorcito que nos dejó Z. Y obviamente, esa canción cita de la ocarina de Tapión marcó una generación entera. Pero recuerden, esta solamente es mi opinión y quiero oírla de ustedes. Así que dejen sus comentarios ahí abajo. Y ya saben, si este video llega a 10.000 likes, les traeré la película más apoyada en los comentarios. Queda en sus manos. Pero hey, no se vayan, voy a saludar a todos los que comentaron en Gramajo Blue. Un saludito a Teanoid Robot, a Richix31, a Tony Pex, a Jones Gonza, a Peleador8000, a Jorlun, a Polar, a Ulises Games, a Johnny Rosé, a Andrés Carrizo, a El Veamos, a Lord Arthur, a Antonio Paredes, a Abel Morales Granados, a Jesús Morán, a User otra vez, a Clip Clash, a Edwin Púrpura, a Kenyan Carreno y al Gohan Blanco. Si tú también quieres aparecer en el siguiente video, solamente ves suscribirte a Gramajo Blue. Deja tu comentario por ahí y créeme que si tienes suerte, saldrás en el siguiente video. De igual forma, les recuerdo ir a seguirme en Instagram y especialmente en Twitter, ya que por ahí haremos una dinámica que se viene en el canal. Sin más, no olvides dar like si el video te gustó, compartir me daría muchísimo y suscribirte me daría muchísimo más. Sígueme en todas mis redes sociales y pues me despido. Yo soy Gramajo y nos vemos en la próxima.